Resultados inesperados cerrando la tercera semana de la Overwatch League. Y ahora que abrimos la cuarta semana, hay bastante movimiento en los Power Rankings como nunca antes. Bienvenidos amigos de los Overguapos a este nuevo video donde clasificamos a los dos equipos de la Overwatch League de acuerdo a sus fuerzas y debilidades. ¡Comenzamos! Lugar número 12, Dragones de Shanghai. Haberle podido robar un mapa al Dynasty de Seúl ya es considerado una victoria para este equipo que nada más no puede levantar. Pero lo que sí es triste es que los Dragones ni siquiera se enfrentaron contra los titulares del Dynasty. Esta semana se enfrentan al Excelsior y al Fusion y no parecen ni tantito cerca de una primera victoria. Lugar número 11, Dallas Fuel. Sorpresivas derrotas las que recibió el Fuel a manos del Shock de San Francisco, pero más aún haber perdido contra el Mayhem de Florida. La ofensiva de Dallas se encuentra en el peor de los estados vegetales y no parece que van a despertar de esta coma. ¿Cuándo van a entender que no importa cuántos jugadores de ataque tengas si no tienes tanques? Y ahora con el despido de XQC todo cae en manos de Mickey y Coco. No tienen más tanques. Mickey y Coco tienen que aprenderse y adaptarse a jugar al estilo de 5 diferentes atacantes. Seagull, Effect, Taimu, AKM y Rascal son buenísimos. Y aún así ninguno ha podido brillar simplemente porque no han podido agarrar tracción con sus tanques. En este equipo no existe la sinergia y entre más movimientos hagan, menos van a poder. Décimo lugar, Mayhem de Florida. Saliendo por primera vez del fondo y pudiendo entrar a los primeros 10 lugares, tenemos al Mayhem de Florida. El Mayhem no solo le ganó un muy débil Fuel, sino que también le dio una fuerte pelea a los Outlaws. Sí, los Outlaws van de bajada, pero estamos hablando que el Mayhem solo le había ganado a los Dragones y una vez al Shock en toda la temporada. Se ve que el Mayhem está comenzando a jugar un poco más disciplinado y están comenzando a aprovecharse de los enemigos que se encuentran fuera de posición. Poco a poco este equipo va mejorando y si se mantienen enfocados, puede que continúen escalando peldaños, pero desafortunadamente esta semana van contra un muy fuerte equipo en el Valiant y contra los Gladiadores que de momento están al rojo vivo. Noveno lugar, Outlaws de Houston. ¿Cómo caen los gigantes? Quienes estuvieron peleando las eliminatorias de la etapa anterior, los Outlaws ahora se encuentran mendigando victorias donde las puedan encontrar, ya que justamente eso fue lo que hicieron cuando vencieron al Mayhem de Florida después de ir perdiendo 2-0. Después del nerf de Junkrat, Jake se ha vuelto absolutamente inexistente y Linkser está jugando muy desanimado. Y es entendible. Explíquenme cómo el coach de los Outlaws toma la triste decisión de poner a Linkser a jugar Tracer. Teniendo a Clockwork, quien es un especialista de Tracer en tu equipo, ¿por qué no mandas a Jake a la banca? Metes a Clockwork y dejas que Linkser juegue como lo que es, un atacante flexible. Linkser es un maestro jugando el personaje de ataque que mejor se adecue al mapa. Si se necesita Widowmaker, juega Widowmaker. Si se necesita Pharah, juega Pharah, etc. Va a ser una temporada muy larga para los Outlaws si no encuentran respuestas y pronto. Octavo lugar, Uprising de Boston. El Uprising sigue sufriendo del hecho que todos los equipos ya se dieron cuenta que neutralizar a Dream Casper es neutralizar al Uprising. Por eso los números de Striker han comenzado a levantarse, ya que todo el equipo enemigo está enfocado en Dream Casper y Striker puede aprovechar mientras están distraídos. Esto sigue sin ser suficiente para que el Uprising pueda ganar los juegos que más importan, sobre todo cuando sus apoyadores son por mucho los peores de la liga. Séptimo lugar, Shock de San Francisco. ¡Nomi, nomi, 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 nomi! ¡Qué increíble serie nos regaló el jugador latinoamericano David Nomi Ramírez contra el Dallas Fuel! Apodado el Gatekeeper o el guardabarreras, Nomi se lució moviéndose de un lado a otro para cazar a cualquier enemigo bajo de vida o fuera de posición. El Shock en general jugó muy bien esta semana. Dante también dio la sorpresa en varios mapas cargando su equipo aún por sobre Baby Bay, quien es considerado un mejor jugador de ataque. Desafortunadamente, su segundo juego fue contra el Excelsior y ahí sí que se notó un poco la diferencia de niveles.
Falta ver si deciden rebotar de esa pérdida para ganarle al Spitfire, otro de los equipos más fuertes de la liga, o si se tendrán que consolar con una victoria sobre los Outlaws, a quienes también enfrentan esta semana. Sexto lugar, Fusion de Filadelfia. El Fusion se sigue jugando todo en cada uno de sus encuentros, y contra enemigos más inteligentes ya les está empezando a costar. El Fusion es un equipo acostumbrado a ganar victorias a través de duelos liderados por Carpe, pero cuando es hora de enfrentarse a un enemigo 100% cerebral como el Excelsior, no tiene nada que hacer. Bien, este equipo puede tener a los mejores jugadores de peleas mano a mano, pero aún les falta jugar como equipo y jugar con la cabeza en lugar de aventarse a los suicida a ver si mueren o matan. Quinto lugar, Valiant de Los Ángeles. El Valiant sigue acoplándose a sus nuevas estrategias y a sus nuevas posiciones. El nuevo entrenador del Valiant sigue forzando a los demás jugadores a jugar alrededor de su tanque Fate, yendo a grados tan altos como hasta poner a Kharib en la posición de ataque. Kharib fue un jugador que estuvo en la posición de apoyador toda la temporada y ahora está como atacante por sobre otros jugadores estrella como Silk Thread y Agilities. ¿Por qué? Porque Kharib ya había jugado antes con Fate y podría seguirlo más fácil que los demás atacantes. Lo triste de esto es que el Valiant ya tenía una identidad, ya eran un equipo fuerte. Perdieron el pase a las eliminatorias de la etapa anterior por un solo mapa. Por alguna razón, la directiva se le ocurrió hacerles cirugía corazón abierto y los resultados hasta ahorita no son tan favorables. Quizá sea cuestión de tiempo, o quizá está cargando de combustible a un vehículo que simplemente nunca va a andar. Cuarto lugar, Gladiadores de Los Ángeles. ¡Vaya semana que tuvieron los Gladiadores de Los Ángeles! El tanque Fisher por fin pudo vengarse de su antiguo equipo, el London Spitfire, después de que él pidiera ser liberado cuando le negaron la titularidad en la posición de Winston contra Jester, el otro tanque de la escuadra londinense. Los Gladiadores ya están comenzando a agarrar ritmo y ya por fin están empezando a salir de sus conchas y atacar tan agresivos como Fisher lo marca. El jugador brasileño Hydration nos dio sin duda una de las más espectaculares demostraciones de lo que un buen compo de tanque y DPS pueden hacer. Fisher y Hydration estuvieron alimentándose uno de otro, dañando y limpiando enemigos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Esta semana van contra los Outlaws y contra el Mayhem, y de seguro estos rivales tan débiles les servirán a los Gladiadores a que agarren todavía más confianza y se vuelvan un equipo formidable. Tercer lugar, Spitfire de Londres. ¿Será que están comenzando a extrañar a Fisher esta escuadra londinense? El equipo que alguna vez tuvo la mejor composición de tanques de toda la liga, ahora se encuentra subiendo y bajando, a veces ganando, a veces perdiendo y a veces no teniendo idea de cómo se hacen las cosas. El Spitfire está comenzando a sufrir de tener un exceso de estrategias y de jugadores flexibles, y parece que la parálisis por análisis es muy real. Si bien es cierto que Spitfire no jugó con la mayoría de sus titulares, como quiera no se vieron tan contundentes y dominantes como alguna vez lo fueron. Segundo lugar, Dynasty de Seúl. Calladitos, calladitos y sin hacer mucho alarde, el Dynasty va invicto en lo que va de la etapa 2. El Dynasty despachó sin mínimo problema a los Dragones de Shanghai y al Fusion de Filadelfia, y están demostrando que su adaptabilidad es su arma más fuerte. Se han enfrentado equipos súper agresivos como el Fusion y equipos más cerebrales como el Valiant, y siguen saliendo victoriosos. Fleta sigue siendo uno de los atacantes más temidos, pero quizás el dúo de apoyadores en Toby y Rujay Hong, quienes están comenzando a cargar el equipo por fin. Después de varios experimentos y movimientos entre estos dos jugadores, parece que ya se han asentado sus posiciones y se ven como un equipo verdaderamente sólido. Esta semana les toca jugar contra el Excelsior de Nueva York, en lo que debe ser el juego más importante de esta etapa 2. Primer lugar, Excelsior de Nueva York. Por segunda semana consecutiva contamos al Excelsior de Nueva York en la cima de estas clasificaciones. Libero se está volviendo en un jugador cada vez más versátil y Jonak sigue siendo el mejor señata de toda la liga. Pero es verdaderamente un espectáculo ver a este equipo entrar a una pelea y retirarse sin haber sufrido ninguna eliminación, simplemente para hacer cambios en sus personajes y su estrategia y regresar para barrer al enemigo. Pensar que no existe alguna estrategia que el Excelsior no pueda contraatacar es algo terrorífico, y más cuando han estado jugando con su equipo B. Sin duda esta semana sacarán a sus titulares para enfrentarse al Dynasty y definir de una vez por todas
quién es ahorita el mejor equipo de toda la liga. Y bien amigos, como todas las semanas, estas fueron las Overguapas clasificaciones, también conocidos como Power Rankings de la Overwatch League. Si te gustó el video, no olvides darnos un like y suscribirte. Y si piensas que fuimos injustos con alguno de los equipos, déjanos tu comentario. Fuerte saludo y nos vemos la próxima semana.